Muy buenas tardes, amigos oyentes, ya estamos en los diálogos. Muchas gracias. O sea, desde antes que empezamos a ver, la gente está pendiente de nosotros. Y gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias a nuestro, a las personas que nos siguen en Facebook Live. Realmente este, el esfuerzo de diálogo viene desde hace algunos años, pero ha sido justamente nuestra incursión en Facebook, en YouTube, lo que nos ha dado una enorme proyección. Además, pues que son circunstancias especiales las que vive el país. Yo me encuentro de la gente en la calle y yo lo miro, me dice, en internet. Recuerden que este canal está solamente en internet. Los que quieran darnos seguimiento, estamos en Facebook Live, estamos en Trinchera de la Noticia, estamos en Ustream, en todos esos puntos. O sea, son varias frecuencias en las que estamos, y los que se perdieron el espacio y lo quieren ver, pueden verlo en YouTube en horas de la noche. Los invitamos también, lo que pasa es que a veces nosotros somos medio despistados en algunas cosas. Los invitamos a verlo en RTV para Boaco Chontales, ¿verdad? Nuestra señal de cable. En esta transmisión que es para esa zona central del país. Bueno, se aproxima una tormenta tropical fuerte, se anuncia lluvia a partir del día de hoy entrando por Chinandega. Vamos a ver si tenemos más información en el transcurso de esta audición. Esta mañana yo hice una entrevista después de mi comentario con el obispo de León, y una de las cosas que yo sostengo y he venido sosteniendo aquí es la inflexibilidad de las partes, Javier. Y un planteamiento que he hecho de que aquí hay una correlación de fuerza. Y dentro de esta correlación de fuerza van al diálogo, se insultan, se ofenden, se dicen groserías, pero esto no avanza. Esto ha venido ocurriendo y lo que da lugar es a mayores enfrentamientos, más muertos y una situación de indecisión en el país durante los últimos días. El que está a cargo en estos momentos del diálogo nacional es Monseñor Viva, el obispo de León. Con Monseñor Viva estuve platicando ampliamente ahora en relación con el tema, con relación con el viaje que hizo a Roma el arzobispo de Managua, Brene, acompañado con el obispo de Matagalpa, y los resultados de lo que pueda tener ese conversatorio con el Papa. Una de las cosas que sí me asegura a mí, Monseñor Viva, es que el Papa está muy interesado en que el diálogo se mantenga y que no haya interrupciones como se vio en los días pasados, en que dijeron que se suspendía mientras se solucionaban algunos de los escollos que han venido resultando en el camino y que no han dado ningún resultado. Yo he planteado la misma hipótesis de Carlos Pela, de que aquí tienen que haber elecciones, que aquí tiene que definirse la fecha de las elecciones y que las elecciones se deben adelantar, pero se tienen que dar las condiciones para esto. El país en este momento, y de esto trae un análisis importante Javier, está destruido. Se han destruido no solamente instalaciones privadas, sino públicas también. Y a quien le toque reconstruir Nicaragua, realmente lo que va a encontrar es una inmensidad de destrucción que no se va a reparar tan fácilmente. Ni tampoco podemos esperar, como pasó con el gobierno de Doña Violeta, que iban a venir a reconstruir. Mi tesis, igual a la de Pela y la de un sector y de algún sector empresarial, son las elecciones. Y dentro de la correlación de fuerzas que nosotros tenemos en Nicaragua, creo que se le debe dar la oportunidad a la gente que vote. Pero independientemente de eso, el jefe del diálogo hoy en día, Monseñor Viva, decía lo siguiente. Creo yo que la misión de la Iglesia como mediadora en este diálogo tiene que ser movida hacia una búsqueda de consenso entre las partes en conflicto o las partes que están platicando. Esto no significa, por supuesto, que la Iglesia sea neutral entre el bien y el mal. Sin embargo, hay que aclararlo, porque esto creo que es muy importante.
La iglesia, aunque no puede ser neutral en entre el bien y el mal siempre será mal. Es todo aquello que está en los 10 mandamientos que el Señor dice que no debemos hacer, y en las enseñanzas de Cristo. Y el bien es lo contrario, todo aquello que el Señor nos manda hacer, incluso y sobre todo imitarlo en la virtud y en la santidad. Sin embargo, la iglesia en este mundo, como Cristo, es muy realista y sabe que no todo es santo de un lado ni todo es malo de otro lado. Incluso en aquel sector y en aquella persona, en aquellos grupos que podríamos decir que son buenos, siempre está el sentimiento surgido del pecado. Es decir, hay tendencias hacia el mal, hacia el egoísmo, hacia las ambiciones, etcétera. Y en aquellos a quienes podríamos llamar malos, siempre hay por lo menos la posibilidad de un cambio mientras estemos en este mundo. ¿Por qué? Porque siempre hay una voz de Dios que está hablando a la conciencia y está llamando a esa persona a lo que llamamos nosotros la conversión. Por lo tanto, la iglesia no puede decir estos son los buenos y estos son los malos. Es la madre que busca cómo platicar con unos y con otros para ver si se encuentran en lo fundamental, por lo menos, que en este caso sería el respeto a la vida, el respeto a la dignidad humana incluso, para sabernos escuchar, para sabernos expresar con la conciencia de que aquellas personas con quienes estamos dialogando están con buena voluntad. Si ya nos ponemos con el recelo o con las cartas marcadas o situaciones o deseos insanos que podemos tener ocultos, como podría ser el estar dialogando sin tener ánimo de que haya paz cuando vemos la guerra, el estar fomentando según nosotros la paz cuando estamos alimentando el espíritu guerrerista o bélico, es decir, despojarnos de estos sentimientos ocultos del pecado para que hagamos surgir el bien que tenemos todos. Y en el bien podemos encontrarnos, hermano, en el bien podemos encontrarnos para que busquemos la salud espiritual material del país. Yo pienso que se deben de poner las cartas sobre la mesa, Montero. O sea, si aquí va a haber adelanto de las elecciones, clarificar una serie de situaciones que se están dando. Mientras tanto, digamos, la pobreza va en aumento. Hay dificultades para traer la comida a las ciudades porque las comidas se producen en el campo. Y unas posiciones inflexibles de uno y otro lado. La labor de la iglesia en ese sentido me parece, se ve obstaculizada por las posiciones de esto. No es nada fácil, efectivamente, mi hermano, no es nada fácil cuando te encontrás con posturas muy cerradas, incluso con actitudes cada vez que es más exigentes, como podría ser, es como un ejemplo nada más, que se comienza por pedir que se adelanten las elecciones en un espacio de tiempo prudente para que puedan prepararse las elecciones convenientemente con un nuevo Consejo Supraelectoral, con la organización de quienes van a competir, etcétera. Pero durante el camino entonces se va insistiendo en que ese periodo tiene que irse abreviando cada vez más, y es el momento en que se llega a decir ya, no hay que esperar nada de elecciones, hay que hacer esto, hay que se vayan ya los que no queremos. Entonces estamos como jugando hasta cierto punto con cosas que son el porvenir del país, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos un objetivo, que sea un objetivo común las dos partes que están dialogando, pero no porque pensamos que vamos consiguiendo pasos a nuestro favor, entonces seguir insistiendo en algo más para hacer cada vez más complicada la solución, que a último paso lo que vendría sería una confrontación y la ruptura del diálogo. Eso era lo que decía, entre otras cosas, pues, la entrevista más larga de Guillermo, señor Bosco Viva. Es sumamente interesante lo que ha planteado, porque esta semana no tenemos, bueno, que sepamos, pues, reuniones de las mesas de trabajo. Yo creo que él acaba de poner el dedo sobre la llaga, Alan, y es que además de pedir el freno de la violencia, hay que pedir
que cambie la manera de ver las cosas a todos los sectores, ¿verdad? En lo fundamental, lo que le entendía a Monseñor Bosco Viva es que aquí hay dobles discursos, ¿verdad? Y algunos pretenden proyectar la idea de que estamos en una guerra, entonces hay un bando que la está ganando. Luego voy a referirme al tema de la conciencia y por qué creo que el gobierno no está ganando ninguna, y si al contrario, está perdiendo, lamentablemente perdiendo a dos generaciones por lo menos, o cuidado, tres generaciones de políticas de este país en este conflicto. Me parece que en el fondo, Alan, las posiciones siguen siendo las mismas de un lado, y ahí quiero disentir con vos cuando vos decís de que hay posiciones extremas. No, las posiciones que tiene un sector del diálogo ya cambiaron. Aquella posición de que andate ya cambió cuando los obispos le llevan al presidente una comunicación y le dicen: presidente, queremos saber si usted quiere adelantar las elecciones. Pero, ¿sabe? Que es la segunda posición que ha habido. La verdad es que, digamos, yo hoy planteo una cosa, y que le he planteado en los últimos días, el sesgo de los medios. Yo miro los canales de televisión que manejan oficializados, pues. Entonces te pintan la cosa de una manera, luego después me paso al 12, me paso al 10, me paso al 15, es todo lo contrario. Hay cosas que se ocultan de un lado, otras cosas que se dicen del otro lado. O sea, miro demasiada parcialidad en todo esto, digamos, de uno y de otro, y ahí es donde hacemos la diferencia. Y por eso los mensajes que vos ves, como el de Yosian, dice, donde dice que no esperan porque nosotros asumimos una línea objetiva. Entonces, ahí radica el problema. Pero yo miro entrevistas, por ejemplo, si yo pongo el canal X, para no mencionarlo. Es que de aquí no nos vamos hasta que renuncien y se vayan. Es una posición diferente a la que vos estás planteando. Y aquí vamos a estar en el tranqui. El otro viene y dice: los estamos esperando. Dice: enseña mortero y hasta armas. Entonces, esas cosas no contribuyen a este diálogo, Javier. Bueno, o sea, aquí los estamos esperando. O sea, seguimos en lo mismo. Sí, pues sí. No hay avance. Sí, hay avance, Alan. Y el avance es que tiene que ser elecciones. Lo que pasa es que hay que ver, Alan, lo que ocurre en un tranque. Después de 3-4 días, a cualquiera le pasa que le estén hostigando su casa. En el entendido de que estos muchachos que están en los tranques han estado por días ahí. De que le estén mortereando, que le estén volando balazos. Pues lo que decís es: definamos ya esto, pues, si nos vamos a ir a los morterazos, nos vamos a los morterazos. Alan, no hay una dirección aquí, y quizás esto es una crítica, y lo voy a hacer como crítica para la Alianza Cívica, y es que o tal vez la naturaleza del movimiento que estamos viendo, aunque algunos todavía insisten en no reconocer el enorme cambio de la conciencia social que ha tenido este pueblo, sobre todo la juventud que llegó a explotar de esta manera. Recordemos que todo esto comienza a verse, no es que comenzó, todo esto comienza a verse con lo de Indio Maíz. Los jóvenes llegan al tope de su paciencia con Indio Maíz, que fue la batalla que pierde por completo la presidencia sobre un asunto que estaba no solo en la esfera del medio ambiente, del cuidado de la naturaleza y todo eso, sino en la manera de manejar los problemas. Las ofensas de la presidencia contra los jóvenes comienza ahí, y la batalla en las redes sociales comienza ahí. Luego explota, como ya sabemos, con el decreto del seguro social, etcétera. Sí ha cambiado, Alan, la posición que se está manejando en el diálogo. Ahora es: ¿vas a adelantar las elecciones o no? Y el presidente no contesta. Aunque sabemos que se lo está diciendo a otro, de que sí va a adelantar las elecciones.
pero él sigue proyectando la idea de que él es suficientemente fuerte, que es capaz, que puede votar a balazo una barricada, un tranque, que puede entrar con sus policías atropellando a todo mundo y sus palas mecánicas limpiando. Esa es la imagen que le está proyectando, pues, y mientras tanto todo eso es crimen y muerte y sangre y cosas muy dolorosas que hemos vivido, ¿verdad? Es que mira, aquí entre las posiciones que yo observo, es que cada quien se siente muy fuerte y que va a ganarle al otro, ¿verdad? Y la verdad es que las consecuencias, y he venido insistiendo en eso, las está pagando la gente. Y la pagan los más humildes, ¿verdad? Son los que están recibiendo los balazos. Y hablaba esta mañana aquí José Rizzo también. Dice él que me faltó una fecha, que en el 28 y en el 31 aquí hubieron elecciones, la otra es la de Doña Violeta, todas han sido cuestionadas, con excepción de esa. Desgraciadamente las dos primeras que él menciona, a principios del siglo XX, son elecciones supervigiladas por los marinos americanos, quienes estaban presentes aquí para esa época. Entonces, lo que yo insisto es que una manifestación, por muy grande que sea, no es representativa de la mayoría. No puede decir el pueblo ya votó, miren eso. Recuerdo la de Tacho Somoza, yo estuve ahí, Javier, en la explanada de Tecapa, que ahora está Metro Centro, que fue inmensa para esa época, que Managua no tenía tantos habitantes. La manifestación que hace Daniel Ortega cuando Bayardo Arce le dice no quite el servicio militar, agarra la vara a Daniel y pierde las elecciones. ¿Será? ¿Verdad? Fue Bayardo. Bayardo. Vaya. Entonces, pero sigamos, concentraciones que aquí se han hecho enormes, Javier, y al final los resultados de las elecciones son otros. O sea, démosle la oportunidad a la gente de que vote. Y en ese sentido yo le hago una excitativa al gobierno, que defina si ya le informaron a los americanos que es el 31 de marzo, el 31 de marzo. Y si vamos a elecciones, el país tiene que estar en otras condiciones, Javier. Claro. Tiene que estar definitivamente en otras condiciones. Y entonces el periodo termina el 31 de marzo. Porque se busca un procedimiento legal, que es lo que han planteado los mismos Estados Unidos. No es acomodar ni hacer las cosas como las vinieron haciendo anteriormente. Y que cuenten los votos los que quieran, que vengan del mundo a contar los votos, pero que dejen a la gente expresarse. Es que la evolución, un poco la evolución de esto, Alan, ya en la mesa de negociación fue la primera posición de la Alianza Cívica fue el presidente renuncia. Y Daniel Ortega no contestó y no volvió al diálogo. Está mandando pues a un grupo de funcionarios que realmente no tienen ninguna capacidad para decidir sobre él y sobre las cosas. Es decir, está dialogando contra empleados que no tiene la capacidad de resolver un solo problema, porque los ha hecho quedar mal el presidente Ortega, los ha hecho firmar acuerdos que él no cumple. Por ejemplo, Masaya, para no ir tan largo, pues Masaya el jueves pasado, la noticia de ese día, te acordás, era la presencia de los obispos muy dramática en Masaya ese día. El comisionado general Ramón Avellán se comprometió que no iba más a usar las armas. Eso ni 24 horas duró. Inmediatamente después vino un ataque violentísimo el viernes o sábado, si no me equivoco, creo que fue el viernes, en donde hubo muertos, hubo heridos y bueno, ya conocemos la historia porque es la más fresca de todas. Sin embargo, esto evolucionó después, cuando comenzaron los rumores de que el presidente Ortega estaba negociando espaldas de este país y con los americanos. Surge la propuesta de Pela, la endosan todos los empresarios, la asume la Alianza Cívica, y los obispos van y le dicen, aquí hay una propuesta, ¿usted qué dice? ¿Qué responde? El sábado pasado salió una comunicación de los obispos diciendo, el lunes vamos a comenzar el diálogo, te acuerdas que estaba congelado.
El lunes volvemos al diálogo, pero le pedimos al presidente que defina. Y no ha definido. Lo único que hizo fueron 4 operaciones limpieza sangrienta de esta semana. Pero Alan, a mí me parece que el presidente, bueno, lo novedoso a partir de la semana pasada, que además pues ya tenía sus días de estar ocurriendo, es de nuevo la extraordinaria, la enorme manipulación de los pobres lanzándolos a tomarse propiedades. Pues. El pensamiento fue la primera. Somos el perro flaco, Javier. Ahí hay un montón de gente con el pañuelo barro y negro amarrado en el pescuezo que nos tienen hostigados. Y aquí han venido a hostigar también. Han sido, ayer fueron 200 manzanas, 220 hectáreas, perdón, son 200 y pico de manzanas, 280 manzanas, en un cerro que está al sur de la ciudad de Granada. Aparecieron nubes, perdón, de gente y se las tomaron. En Tipitapa, hacia el lago, hay como probablemente 100 o 200 manzanas que se las tomaron esta semana. Y son gente pobre, es la pobreza de la que decían que ya no existía, porque según el Banco Central eran 7.3 personas de cada 100 eran pobres. Y Bayardo también lo decía, Repitió, habíamos salido de la pobreza. Que habíamos salido y lo defendió Bayardo, que está desaparecido además. Pero bueno, Alan, quería referirme al último informe de FUNIDE sobre el tema de la economía, que me parece que es lo fundamental. ¿Sabes por qué, Alan? Porque la solución política puede ser que llegue el día de mañana, dentro de un mes, o no llegar hasta el 2021, y eso ya le costó a la economía. Ni siquiera estamos en capacidad de reparar los daños que ya está hecho. Y veamos cómo lo plantea FUNIDES, lo cual no quiere decir que esta sea pues la piedra filosofal o algo por el estilo, pero es un ejercicio que han hecho un organismo de especialistas en Nicaragua. Si el primer escenario es la solución de este país mediante un adelanto de las elecciones, por decirte algo, en julio, Alan. Si al final nos entendemos, se entiende en el diálogo, el presidente Ortega dice, ok, pues las hacemos en marzo, las hacemos en diciembre, las hacemos cuando sea. En este escenario, dice, la tasa de crecimiento de la actividad económica para 2018 se contraería 0.03%. En comparación con el 2017, con pérdida de 638 millones de dólares en valor agregado. Los tres sectores más afectados en valor agregado son el comercio con pérdidas de 261 millones, el sistema financiero con 123 millones y el turismo con 106. Esta es la proyección de FUNIDE en el caso que tuviéramos un arreglo. Pero el segundo escenario, que es el peor de todo, ¿verdad? Que no hay arreglo, ocasionaría lo siguiente: la tasa de crecimiento de la actividad económica del 2018 se contraería en menos 5.6% en comparación con el 2017, lo que representa una pérdida de 1.400 millones de dólares en valor agregado. Los tres sectores más afectados seguirían siendo el comercio con 673 millones, el turismo con 182 millones y el sistema financiero con 160 millones. En cualquiera de los dos escenarios, Alan, ya estamos perdiendo y gravemente, pero en el segundo escenario, que sería el no adelanto las elecciones o le doy largas y llegamos a diciembre aquí todos preguntando, ¿va a haber o no adelanto de las elecciones? El desastre ya está y eso no lo vamos a recuperar ni en 3 ni en 5 años. El presidente Ortega podrá llegar al 21 y lo que vamos a tener es una economía que ha perdido menos 5% por año hasta el 2021, según los cálculos de FUNIDE. Mira, los bancos son un pujo, Javier. Y los nicaragüenses que me están escuchando afuera y los que estamos aquí sabemos a qué le decimos pujo en Nicaragua. 5 días antes del abono que yo tengo que dar por la tarjeta de crédito, me están llamando acordándome que tengo que pagar. Entonces tengo que buscar cómo producir para pagarles a ellos. Los bancos no te perdonan un solo día, Javier. No puedes justificar ni un solo día, tenés que pagarle el día que es. Así es. Y si no, no puedes usar la tarjeta, y la tarjeta todos la estamos usando para ir a comprar la comida al súper en estos momentos.
Entonces, esa es la realidad nuestra. Esa es la realidad nuestra. Que hay morosidad, decía un informe por ahí periodístico. Sí, claro que hay morosidad. ¿Cuánta gente lo ha perdido todo en estos días? O le han quemado, o lo han asaltado su establecimiento. Dicen que... Esa es la realidad. Dicen que los fundadores de la banca son los templarios, que recogiendo plata en las cruzadas se volvieron millonarios y empezaron a prestarle a reyes y a todo el mundo, pero son los judíos los que fundaron la banca. Yo siempre recuerdo esta anécdota, no esta anécdota, esta obra. Los pelas son judíos, los pelas. Sí, tienen sangre judía, definitivamente, tienen que traerlo por según lo que he leído, ¿verdad? Pero bueno, recordar esta famosa obra de teatro en la que un judío le presta otro dinero y le dice, si no me pagas, te lo voy a cobrar con carne de tu cuerpo. Bueno, es de otra manera el argumento, pero estoy tratando de simplificarlo para no hacerlo tan largo, y efectivamente llega el hombre incumple, porque con el dinero del judío mandó a traer una carga de bienes al otro lado del Mediterráneo, y cuando regresaba se hundió porque había una tormenta. Entonces no tiene con qué pagarle al judío. Y el momento, y convocan al juez, y el juez dice, bueno, aquí ustedes tuvieron un pacto, ustedes tuvieron un acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pedís a cambio? Una libra de su carne, ¿verdad? Efectivamente, el judío eso es lo que pedía, que le cortaran un pedazo de carne de una libra. Pero bueno, Alan, los bancos son los bancos, y cuando firmamos aquella sábana enorme, deberíamos saber lo que estamos haciendo. Nos entregamos firmando en cuerpo y alma. Totalmente, Alan. Recibí una invitación en internet de un seminario que va a dar en la Cámara de Industria. Dice que sobre la situación fiscal actual. Porque definitivamente, Javier, independientemente que haya crisis o no, a propósito de aquellos que dicen no hay que pagar los impuestos, y esto sí se van a pagar en su momento y los tenemos que pagar todos con quien esté. Pero en el seminario se incluye a quienes les han quemado su establecimiento, a quienes los han saqueado, y bien vale la pena. Lástima que no todo el mundo puede acceder. Dice el Cadín que vale 1.400 córdobas el seminario, y para los socios vale 1.000, pero vale la pena irlo a escuchar, Javier, porque los daños en el país son enormes en estos momentos, y seguramente va a serlo un especialista, aunque no dicen quién. Bueno, volviendo al tema, la economía ya está golpeada, y yo creo que es como aquel tren que iba a una velocidad importante, y de repente se encuentra un escollo en el camino y se descarrila. Yo creo que la economía descarriló, Alan. Ayer analizábamos el factor confianza. El dinero necesita mucha confianza. El presidente Ortega, una de las cosas que hizo a partir del 2007 fue reunirse con los empresarios, convencerlos, le dieron su voto de confianza. Un año, dos años después, el presidente Ortega hablaba de tú a tú con los más grandes millonarios de este país. Y hoy en día probablemente sea esté entre los tres primeros, si no es el primero, entre los tres primeros multimillonarios de este país. Entonces el presidente Ortega tiene mucho que perder. Y definitivamente él amarró los negocios, al poder, al uso del poder. Y probablemente no sabe qué va a ocurrir después de si pierde o no pierde el poder, pero no es ese el punto. Se mezcló capital, Javier. Ramiro Ortiz está asociado con ellos, Javier. El Nuevo Diario me han dicho, no lo puedo confirmar. Y hay una serie de banqueros aquí y grandes empresarios que están asociados con ellos. ¿Cómo separar en el cemento, después que se ha hecho el cemento, la arena del cemento, Javier? Ya que soltaste la lengua sin pelo, yo voy a referirme también a ese tema con una especulación, porque dicen, ¿verdad? A mí no me gusta el dicen, Alan, no me gustan los rumores. Es verdad, dice alguien ahí que el MRS dice que no paguemos impuestos. Sí, el MRS ha sido muy responsable de algunas políticas, en el manejo de algunas políticas y de algunos aspectos fundamentales de lo que está ocurriendo en el país.
posiblemente con una dirección más inteligente, con una dirección más calculada, porque ve, Daniel Ortega, si bien es una persona sumamente pragmática, también es una persona sumamente hábil, y esa habilidad la ha cultivado a lo largo de los últimos 30 años, y es una figura que sabe lo que está haciendo en materia política. Pero me da la impresión que en el MRS no evolucionaron, se quedaron siendo un club de intelectuales que priorizan la lucha contra Daniel Ortega por el problema que es una división del frente, así como Eduardo Montealegre tiene fijo en la cabeza Arnoldo Alemán y que hay que desmarimbar al PLC, ¿verdad? Bueno, este tiene que entregar algún día cuenta con el asunto de los CENI. Obi-Wan Kenobi, yes. Me encanta cómo no me los mensajes que nos manda, porque son tantos. Dice, no pagas impuestos y no eres importador, no sacas tu mercadería de aduana. Así es, porque tienes que llevar un poneme tu nombre otra vez, Obi-Wan, que se me olvidó. Si no llevas tu solvencia a la DGI, no sacas nada, ¿verdad? Así es que a veces decir las cosas tan alegremente no resuelve el problema. A mí sí me gustaría que lo del MRS le llevaran comida, le llevaran desayuno, almuerzo y cena a los muchachos que están en Lunán. No le llevan. Los han abandonado. Y hablo de la Alianza Cívica, pues. Te digo porque yo estoy en contacto con esa gente por mi cercanía, como vecino. Dice el Papa. Sí, somos vecinos y me despiertan cada media hora con un bombazo. O los bárbaros de la Juventud Sandinista. Bueno, a propósito, una información que publicamos ayer. Nadie ha querido comentarla, y es que Pedro Orozco, el jefe de los paras policiales, le pegaron dos tiros en Granada. Fue el día, el jueves pasado. Yo me enteré el fin de semana. No hay nadie que te dé una información que te... Pero finalmente encontré una persona muy vinculada a la parte interna, al corazón de los que están planificando toda esta maldad de la que te habla Monseñor Bosco Viva, porque aquí hay una maldad que está caminando. El Papa hablaba hoy de que la maldad siempre camina a la par, ¿verdad?, de la sin razón. Salió herido, ¿verdad? Este jefe, Pedro Orozco, es muy conocido, ¿verdad? Siempre ha sido el jefe de la... ¿Es de los que estaba en el estadio? Mencionaste. Es uno de los que estaba en el estadio con ahí se ve en la fotografía que publicamos en Trinchera. Y este es uno de los hechos fundamentales. Yo creo que es hora de que terminen con esta perversa formación de jóvenes que los han convertido en criminales, les ha enseñado a matar, les ha enseñado a disparar, los llevan como prácticas de tiro, que le huelen balazos a Lunán, y ahí pasan toda una noche volando balazos cuando sin que nadie les ponga una cortapisa. Pero volviendo al tema, Alan, la economía no es que va para mal, ya está mal. La cantidad de personas que nos hemos dado cuenta que han sido despedidas de los trabajos es enorme. Estamos hablando de miles, Alan. Miles de personas. ¿Y que con qué van a pagar la tarjeta de crédito? Yo estaba viendo el canal 14, que es el que más me gusta. Se acerca un poco, de verdad. Sí, el de Pela, inclinadito un poco, ¿verdad? Así lo siento. A pesar que el joven es muy inteligente y el viejo también, hay una gran promoción de carros ahorita, así como la que decías vos de restaurantes el otro día. Se están quedando con los carros. Aquí no van a haber carros del 2019, Alan. Ya estaban llenas las bodegas de los bancos que están en la carretera Vieja León, que están en la carretera León, en la suburbana. Cientos de vehículos que han sido recuperados. Vos te imaginas ahorita los que están siendo despedidos, pero además aquellos que ya no pueden pagar ni sus préstamos, ni su... ¿Te imaginas qué es lo que va a ocurrir? Me cuentan de un caso. Yo tengo el nombre de la persona, pero no viene al caso. El caso de una persona que después de meses de pensarla, darle vuelta, decidió hacer una inversión grande, comprarse una casa en Guacalito, $300,000. Eso te cuesta el terreno más la casa, ¿verdad? Es el de Pela. El de Pela.
pero le conceden el préstamo. Y estaba a punto de ir a firmar cuando cae esto. Se fue al banco y le dijo, aquí está, no voy a tocar ni un peso, le devuelvo su crédito. Eso es lo que está ocurriendo, Alan, y al revés. Los bancos le están diciendo, yo te había autorizado un préstamo para X proyecto, pero vamos a revisarlo ahora. Por ahora no lo vamos a soltar. Estamos hablando de cientos de millones de dólares, Alan, que ya no van a salir a dinamizar la economía, a construir proyectos. Me cuentan que los que alquilan espacio en los centros comerciales, por ejemplo, tiendas, y en los malls y en los food court, han tenido que hacer dos cosas: pedirle a los gerentes o dueños de estos centros comerciales que les rebajen, que les den prórroga, y en muchos casos están cerrando. Hoy Trinchera publica un gran artículo sobre qué está pasando con la zona rosa, Alan, y es pavoroso, pues. El restaurante Las Nogueras, donde iba Carlos Pela, iba este muchacho, el hijo del presidente Ortega, ¿cómo se llama? El cantante, otros hijos del presidente Ortega, los hijos de los millonarios, Ramiro Ortiz, era el restaurante más emblemático de Managua. Tiene un gran rótulo hoy, puerta cerrada, y un gran rótulo que dice se vende. Ayer lo comentábamos, una cuadra al lado está el Josué número 2 con un rótulo que dice se vende, se alquila. Enfrente está, se me escapa el nombre, se vende. Sobre esa fila, donde hay 4 o 5 restaurantes, se vende, se alquila. El batacazo ya está, Alan. Independientemente que el presidente Ortega, que pudo haber tomado esta decisión hace 60 días y evitar muchas de estas afectaciones, independientemente que mañana salga y diga, hombre, vámonos, pues no, hacemos elecciones el próximo año. Aquí les propongo, de aquí a diciembre, reestructuramos el Consejo Supremo Electoral, reformamos la ley electoral, en el DERO la ratificamos, en febrero ya tenemos un nuevo consejo, que vengan todos los observadores del mundo, incluyendo el Dalai Lama, si quiere venir, pues. Aunque dijera eso hoy en día, Alan, el daño ya está hecho y no lo vamos a recuperar en 3 años ni en 5. Probablemente Haití pase a ser el penúltimo lugar y nosotros de nuevo el último lugar. Por eso hay soluciones. O sea, la solución es adelantar las elecciones, Alan. Adelantar las elecciones y que vote la gente. Y que vote la gente. Porque me parece que es sano y debería ser parte de nuestra cultura que cuando tengamos una crisis como esta, que pueden ser recurrentes, hombre, volvamos a la fuente del poder, que es la gente. Y utilicemos el plebiscito o el referéndum, como le dicen. ¿Qué lo usemos? ¿Cada y cuándo? Dice Rizzo que lo más lógico, dice, y hablando ahora en la mañana, decía, citó casos específicos en América del Sur, antes que las elecciones, el plebiscito. Pinochet se fue con plebiscito, dice. Fíjate que si el presidente Ortega hubiese tenido el olfato y a mediados de mayo, principios de mayo, ya el daño estaba hecho, ya había un montón de muertos. Pero si en mayo él hubiera dicho, ok, les propongo un plebiscito y que sea la gente la que me quite o me ponga. Aunque hubiésemos tenido que hacer plebiscito y elecciones más adelante, en un tiempo determinado, para elegir a nuevas autoridades, yo te aseguro que este país no hubiese llegado al río de sangre y de muerte que tenemos hoy, y tampoco tendríamos las afectaciones que no vamos a curar en menos de 5 años. Así es, Javier, el tiempo se nos fue. ¿Algún todo tema que querrás tocar en corto? Alan, vos recordás en tu experiencia periodística que algún gobierno le haya pedido a Nicaragua que le devolviese cosas que le había donado, lo que hizo ayer en la embajada de Estados Unidos. Sí, a nivel de gobierno, en Inatec yo lo tuve, Javier. ¿Que devolviera cosas? Sí, habían donado la embajada de Holanda 3 camionetas y entonces se retiró la ayuda holandesa. Entonces yo tenía que retirar a 3 funcionarios que estaban con la embajada de Holanda pagados por Inatec. Entonces la embajadora me pidió que les aumentara el sueldo y los dejara, le dije que no.
Entonces me mandó una carta, devuélvame las camionetas que le regalé. Inmediatamente se las devolví. Pero no fue una violación de ningún acuerdo. Me parece que aquí, digamos, en el caso de la embajada americana, si específicamente la habían dado para determinada cosa, están en todo el derecho y la razón de pedir la devolución. En el caso de la embajada de Holanda y aquella embajadora que hubo, sencillamente, usted no quiere aumentarle, no quiere dejarlos trabajando, y si aumentarle el salario, devuélvanme mi camioneta y ahí nomás se las devolví. Pero a nivel, digamos, de institución. Yo no recuerdo un antecedente en el que un gobierno le haya dicho a Nicaragua, hombre, devuélveme el paquete España, por ejemplo. Los españoles son muy hipócritas en sus relaciones con América Latina, ¿verdad? Yo siempre he visto, es decir, no soy un simpatizante de cómo España ve ha visto sus relaciones con Nicaragua, por ejemplo. Pero yo recuerdo en el paquete España famoso, Alan, los Jeep Ebro fueron desviados por Somoza de ser vehículos para hacer obras civiles. Los desviaron para ser usados por la Guardia Nacional. Y yo no recuerdo que España le haya dicho al gobierno de Nicaragua, devolverme esos Jeep o ya no te vendo esos Jeep porque los está usando para dispararle a la gente. Es una presión, pues. Para que se agilice la posición del gobierno y los compromisos que ha hecho con los americanos. Así es que a veces se nos olvida, ¿verdad? Que nos dan una cosa para hacer algo y terminamos desviándolas, o terminamos, es una maña que ha habido en los gobiernos, desviando las cosas que te donan o usándolas para otra cosa, ¿verdad? Así es, el tiempo se nos fue. Así es. Hasta mañana. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle,